Poquito de aceite para que prenda más rápido, ¿no es cierto? Claro. Más rápido, claro. Ya saben, amigos, ¿no? Ahí tienen sus mecheros y le ponen un poquito de aceite para que fluya, ¿no? Se prenda rápido. Y le van haciendo como una pirámide, ¿no? Así es. Una pirámide para que... Siempre dejando que tenga un poco de aire. ¿No? Un poco de aire, eso claro. No. Ya conocen pues ese tipo de armazón de parrilla. Y no tengan problemas para prender rápidamente, porque la gente a veces está con hambre. Se va formando como una pirámide. El problema, ¿ya? Si vas a hacer parrilla, o sea, tienes que... Que ver a qué hora, si es una invitación y que me invitan a mí como parrillero, yo pregunto a qué hora van a comer. Exacto, porque entonces yo desde si van a comer a las 9 de la noche, yo desde las 6 de la tarde ya estoy teniendo el carbón. Pero si vas a hacer tú una parrilla y quieres comer rápido, no te va a salir. En este caso es una parrilla con carne, pues, ¿no? Pero hay gente que también hace con otro tipo de... Claro, con chanto, costillas, porno, cerdo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Hasta pescado también hemos claro visto. Que sí. Entonces, en este caso estamos haciendo este taller, carne para todos. Acá en el centro Coser Surco, ¿no? ¿Este Surco? Sí, acá van a hacer las clases. Acaban de hacer las clases, así que ya saben, amigos, esta es una demostración que estamos haciendo con el Círculo de Catadores del Perú para próximamente pues hacer un taller y que ya vengan, sobre todo especializarse, ¿no? En qué tipo de carne, ustedes que la carne que ustedes prefieran, ¿no? Están asesorados acá con el maestro Alfredo Luna. Hola, bueno, ahora sí, la prendida de la parrilla, luego que se ha armado, ¿no?, una especie de pirámide, procedemos a prender los mecheros y solo prácticamente voy a comenzar a arder los carbones. Y se vuelve a tapar, ¿no es cierto? Para que puedan quemarse pues los otros carbones que se han puesto alrededor. Y listo, a esperar nada más que comiencen a prender. Salud, salud, digan salud. Salud, por favor, siempre, antes de empezar la secuencia. Cada salud que hagamos siempre tiene que... Hay que entandarlo. Sí. No son 7 años de mal sexo. Son 7 años de mal sexo. Ah, no, entonces tengo que mirar. Oh, yo todos los días tengo que mirar. Bueno, salud. Mientras que allá estaban preparando la parrilla, ¿no? Tony está preparando los hoteles, Vega grabando. Todos estamos activos hoy día, todos estamos activos. ¿Estamos en directo? Bueno, ahora sí ya se está poniendo rojo el carbón, Alfredo, y procedemos pues a echar ya el carbón para que comience a prender por todos lados, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuéntame cómo. Tenemos que dejarlo casi de este color. Que quede un poco blanco, ¿no? Y ese blanco al pegarse con otro carbón también va a prender, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está rojo y va a ponerse blanco. Y vamos empatando los otros carbones para que comienzan a aprender, ¿no es cierto? Así es. Y hacer una plataforma esto uniforme, ¿no es cierto? Esto acá es un arte, hay que hacerlo despacio. Cuando despacio, uno, claro. Cuando uno quiere hacerlo todo a la prepotente, no te salen las cosas. Despacio, claro, despacio, y que el carbón esté uniforme, ¿no es cierto? Totalmente. Que esté uniforme y en ese color blanco, ¿no? Para que la carne pueda cocerse parejo. ¿Para que? Porque si estamos en un lado más fuerte que otro... Va a salir parejo, claro. Listo. Ya está, entonces esperamos un poco más, sí, que prendan, sí, sí, ¿no? Los demás carbones, sí. Y hacemos como una plancha
¿no? Para que alcance pues a toda esta parte superior que ya la vamos a bajar y dorar, ¿no? Bien amigos, continuando con este programa especial de tu programa Entre Pisco y Nazca, desde la plataforma del Círculo de Catadores Perú y desde la nueva señal de Occidental Televisión, estamos aquí en el Club Coser, en Surco, del lanzamiento de taller Parrillas para Todos, ¿no? En este fascinante mundo de las carnes y los vinos, Carlos, y tenemos precisamente de invitada a Lilis Mendoza, representante de Vinos Bolivianos en el Perú. Buenas noches, Lili, bienvenida. Buenas noches, Jorge, y gracias por esta entrevista. Ahora vamos a hablar el tema de Bolivia, tierra de vinos. Así es, tú estás con la representación en el Perú de los vinos bolivianos, ¿no? Así precisamente es. Ustedes son Bolivia, tierra de vinos, y que estás tratando de articular la primera misión comercial de vinos bolivianos en el Perú. Así es. Nuestra primera presentación ya lo tuvimos en el restaurante La Romántica, y ahora claro, vamos a hacer la catación, bueno, a ti, que tú vas a ser el que va a estar con Carlos ahí en la Embajada de Bolivia, que vamos a presentar nuestros vinos bolivianos, una gama de marcas. Exacto, para que no lo saben. Tenemos vinos tintos, blanco también, vamos a introducir el Singani, el famoso Singani que ahí es sí, muy similar estamos al apuntados. Pisco. Así es, este, las bebidas nacionales de ambos países, el Pisco para el Perú y el Singani para Bolivia, y precisamente estamos viendo que puedan participar también, Carlos, en el Congreso de Destilados que también se está organizando sí, en junio, es un evento, ¿verdad? Que se va a hacer en junio, organiza la Academia Perú del Pisco, también lo organiza la Municipalidad de Pisco también, justo me llegó hoy día una invitación, y este va a ser un evento, van a traer, me parece, una historiadora boliviana. Que va a hablar sobre la historia del Singani, y precisamente el día de la incorporación de los nuevos miembros de la Academia Peruana del Pisco, pude hablar con el presidente Johnny Schuller para ver si con la representante de vinos bolivianos Lili Mendoza podemos articular la presentación de algún productor de Singani para esa fecha, esté presente también, Lili, así ¿no? Es. Sí, vamos a estar con Singani acá, posiblemente Los Parrales y otras marcas más. Así es, importante. Abriéndonos al mercado de Perú, porque se presta con su cultura gastronómica que tiene que tener todos los vinos acá y Singani. Así es, estamos viendo fechas, estaremos anunciando tanto con la representante de vinos bolivianos en el Perú, la fecha de estas catas comerciales y presentación de los vinos bolivianos, Lili. Sí, vamos a hacer nuestras presentaciones, vamos a empezar primero con la embajada y vamos a ir avanzando. En este año tenemos una agenda en varios restaurantes y algunas asociaciones de carne. Y precisa, que se presta también para tomar un buen vino. Así, Lili es santacruceña, una región donde comen muy buena carne, Lili. Sí, nosotros somos carnívoros. En Santa Cruz se vive de la parrilla, se come parrilla, tenemos lo que es la agricultura, la ganadería, y muy cercanos somos vecinos con Brasil, que tenemos el ganado vacuno, sí, que es el cerdo. Exacto. ¿No? Santa Cruz es llano. Es plano, está a nivel del mar, la altura. Muchas veces dice Bolivia en altura, pero sí tiene su altura, pero también tiene su valle y también tiene lo que es la Amazonía. ¿Y qué corte de carne te gusta más meterle en dientes? A mí me encanta el churrasco, me gusta la picaña, me gusta también las entrañas. Uy, entrañas. Buenísimo. Es una delicia. Oh, y variedad de carne. En todas las parrillas que hacemos en casa, lo primero que hago es entraña, y ese es el piqueito, porque es en 5 minutitos tú tienes una entraña bien hechecita. ¿Con qué acompañamos la entraña, Carlito? ¿Con qué tipo de vino? Mira, yo estuve probándolo con unos vinos chilenos. Porque me llegó unos vinos chilenos. Pero, ¿se acuerdan de la última vez que estuvimos en la Romántica, probamos vinos bolivianos? Y yo les contaba también que yo tengo un amigo con el que hacemos negocios con Bolivia. Yo envío mercadería a Bolivia de lo que es mi trabajo. Y él me trae vinos, me trae Singanis. Y la última vez me trajo tres vinos bolivianos muy buenos. Sí. Un vino me trajo un vino muy especial que se llama Victoria de Casa Vieja, que tiene más de 50 años de esta bodega. Y su vino era un Tanat, pero espectacular. De hecho, Victoria, Tanat. Y la verdad que
los costos son bastante, bastante... Precio-calidad, están precio-calidad, muy interesantes los vinos bolivianos. Exactamente. Bueno, ya tuvieron ustedes la oportunidad de probar los vinos bolivianos, que tenemos el Colver, Campo de Solana... Campo de Solana, precisamente el canal de Campo de Solana, que ganó gran medalla de oro en Bruselas, ¿no? Así en el concurso mundial. Entonces, para que de repente los que no han conocido, Bolivia es una tierra de vino, pero precisamente tiene la denominada vinos de altura. Vinos, claro, de altura, ¿no? Que es... ¿no? Que esa es la parte que ellos sacan pecho, ¿no? O sea, así es, como Lille, que sacan pecho por Bolivia también. Es la particularidad de los vinos bolivianos, que son vinos de altura, ¿no? Que le da otra, otra tipicidad, pues, a las uvas, ¿no? Mira, imagínate que estén peleando ellos el Tanat con los uruguayos, o sea... Con los franceses. Con los franceses también, ¿no? Entonces es cosa seria. Han ganado muchos premios, tienen muy buenos vinos y los concursos... Y con Zingane también ganan. Y con Zingane también ganan. Exacto, con Zingane también ganan. Entonces es una manera precisamente estas... encuentros y representaciones comerciales para conocer un poco más también de la parte peruana y también de la parte boliviana, ¿no? En este hermanamiento, pero también lazos comerciales y de amistad, ¿no? Entre los productores vitivinícolas y culturales tanto de Perú y de Bolivia. Así que con Bolivia, tierra de vinos, con la representante aquí en el Perú, Lilis Mendoza, estaremos anunciando el cronograma de actividades y presentaciones. Así es, tenemos un programa este año, pero muy fuerte. Nuestra agenda va a estar llena de restaurantes y vamos a invitarlos a todos los presentes que nos están mirando. Y bueno, invitarles a que prueben los vinos bolivianos. Acá tenemos dos expertos, grandes expertos, que es un catador, un sommelier. Catadores. Entonces vamos a probar y bueno, espero invitarlos y que los invite Jorge y sus seguidores, ahí van a estar. Así y van a saber pronto Jorge, dónde vamos. Porque Lili ha prometido, dice, hacer salteñitas. Hacer el maridaje perfecto. Puede ser, pero también no sé, acá no come mucho lo que es la morcilla, ¿no? No, acá le aloca Alfredo Luna la morcilla. En todas las posiciones le gusta. Sí, porque lo he probado acá, pero totalmente diferente. Habría que ver. A ver si precisamente traer las morcillas de Santa Cruz. A mí me encantan, las he probado acá, pero me gustan. Pero por favor, en el próximo lanzamiento de Parrillas para Todos estará pues vino boliviano. Así con su morcilla. Y con su morcilla. Su empanada. Y su salteñita. Mira. O sea, voy a tener que traer mi toalla como la otra vez, Carlito, para no... Sí, para que no, porque ya una vez le dieron una salteña y... Pero de eso se trata, ¿no? Cuando uno se ensucia que ha comido rico. Entonces yo siempre como rico. Como todito. Ya. Bien, regresamos aquí con Parrilla para Todos desde la señal de Occidental Televisión y el Círculo Catador, desde el Club Coser en Surco. Un comercial, salud y regresamos. Salud. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es cacao, es un nuevo producto peruano, originario de la región San Martín. Y tienen que venir a probarlo, porque ustedes van a ser los primeros en probar no solamente este destilado, sino esta nueva versión, que es añejado con mix de cacao. Ustedes van a ser los primeros en realidad, porque esto todavía es una prueba. Pero miren, esto ya no es prueba, esto tiene 8 medallas de oro. Tiene Simpe, tiene Catador y últimamente San Francisco. Con lo cual, ahí nos quedamos. De la región San Martín. San Martín, ya lo saben, amigos, hoy primer día de hoteles y cubiertos en la Casa Prado en Miraflores. Se están hasta el día viernes, ¿verdad? Hasta el día viernes. Ya lo saben, desen un salto al stand de Cacaui, Cacao Spirit, para que conozcan los grandes espirituosos de la región San Martín. Y no solo eso, ella está preparando unos cócteles que son así de autor. Tiene que venir a probar. Ya lo saben. Horario de atención desde las... De las 12 hasta las 8. Ya lo sabes, date un salto aquí en la Casa Prado en Miraflores con Cacao, Cacao Spirit. Salud. Salud. Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí nuevamente de Capón, viniendo a Hoteles y Cubiertos, presentando sus dos nuevos productos, que es nuestro gin de 24 botánicos peruano, ganador de una nueva medalla, orgullosos, y nuestro blend para gente más joven, gente radiante y que le gusta la noche. Siembra con cariño.
Perfecto. Los esperamos desde hoy día hasta el día viernes hasta las 8 de la noche. Casa Prado Convenciones. Ya lo saben, desde Casa Prado, hoy primer día de hoteles y cubiertos en Miraflores, ¿no? Hasta el viernes con vodka de cajón, más cerca de tu corazón. Y no va a ser, miren acá todos estos vodka lovers, ay, no hay nada acá. Ya regresamos directamente desde la plataforma del Círculo de Catadores del Perú, transmitiendo directo en directo. Bien, amigos, aquí seguimos en el primer día de hoteles y cubiertos en la Casa Prado en Miraflores, y hoy estamos con uno de los participantes, Jaguar Cory. Estamos acá con el embajador de la marca, el amigo Rafael Zavala, que si no gana, embala. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los participantes. Invitarlos al evento, por favor, para que puedan probar todo el portafolio y gama de cosechas especiales que tenemos en Jaguar Cory. Vamos a estar hasta el 24 de este mes, así que los esperamos. ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer Jaguar Cory a los amantes de las bebidas espirituosas? ¿Cuál es el portafolio de productos? Pues aparte de tener un excelente portafolio de piscos, también tenemos dos cosechas muy buenas, que es Italia Rosada, que tiene doble medalla, hace 3 semanas acabamos de obtenerlo, está calientito, y tenemos 24 quilates. Así es que esperamos que todos puedan pasar por aquí para poder probarlos. Ya lo saben, amigos, uno de los nuevos integrantes de la familia de los espirituosos peruanos, Jaguar Cory, hoy en hoteles y cubiertos aquí hasta el día viernes, ¿no es cierto? Desen un salto, transmitiendo directo en directo desde la plataforma del Círculo de Catadores del Perú, y aquí todos estos galifardos que ya están por saltar a la barra de Jaguar Cory. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Éxitos. Nos vemos. De Perú para el mundo, esto es un gran homenaje para el maestro Tito Rojas. El gallo de la salsa. A titazo limpio. Hoy he vuelto a besar escondida, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calma tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma y de tu corazón. Siempre seré la ternura que despierta pasión, sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró. Quiero